Hola, ¿qué tal, mi gente? Estamos aquí de vuelta con un nuevo capítulo de Aporta o Aparta, el capítulo 7 creo, de la temporada 3 o algo así. ¿Sí? No sé por qué empezamos a hacer de las temporadas con lo fácil que era decir 1, 2, 3, 4 y ahora bueno, se ha complicado 24, ya. el capítulo 24. Bueno, el capítulo <laughs> X de... Pero bueno, total, que es el capítulo de Noticias Frescas del mes de febrero de 2024, eso sí, eso lo, es sé, sí. lo sabemos seguro. Estamos aquí con Irene. Hola, hola. Experta en comentar cosas. ¿En noticias? Y en noticias especialmente. <laughs> Vamos a comentar lo que ha pasado últimamente, que parecía que tenían que pasar muchas cosas, pero al final no tantas, eh. Con... No ha hemos La gala de los Goya, la Super Bowl y tal. Pero tampoco ha habido mucho, mucho, mucho a comentar. Claro, pero... es que, por ejemplo, la Super Bowl, empezamos por aquí, era difícil superar. A Rihanna diciendo que tenía otro hijo claro. haciendo un concierto después de siete años sin hacer concierto, perdona. Era difícil, por eso yo la Super Bowl sí. este año no he visto nada. Nada, nada. Bueno, pues vamos a empezar por la de Super Bowl si quieres. Vale. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en este año en la Super Bowl? Lo que es fuerte es que el titular más grande de la, de la final de bueno, de la Super Bowl, Ajá. ¿no? O sea que Taylor Swift está viendo el partido, ¿no? Let's go, Lesbians. Let's go <laughs> no Swifties. Sé, lo, lo, lo veo un poco desmerecer, desmerecer el partido, ¿no? Que está ahí jugándose la final tal. Y bueno, no, es que Taylor Swift está en la grada. Eh, por ¿no? Tú está... irías a ver a tu novio, sí, pues Taylor Swift también, también ¿sabes? Va, y ya está, no hay nada más que contar, bueno, pero bueno. Supongo que como está la Swift manía ahora, pues... Eh... Mm, parece que no, pero lleva muchos años la Swift manía, sí Sí, sí, ¿sabes? sí, lleva años. Pero me, también me, es me una suena, relación... suena que últimamente está también en todas las portadas. También hace poco fue noticia porque eh, se ve que, bueno, la criticaron porque va en jet privado a... A echarse el café por la tarde se va con el jeep privado. A ver, entiendo que no, pero al ser Taylor Swift, y como has dicho tú, Swift manía, pues que... Para ella, no puede ir en coche sin provocar aquí la tractorada de Tarragona. Swift, Swift, no serás tú, Swiftie o como no, se llama? No, pero entiendo que vienes de aquí. Y ella dice: No, porque es que también la aprovecho con más gente, tipo, como un bus comunitario. Claro, seguramente. Seguramente ella para ahí y dice: Suban, suban, mis vecinos, que nos vamos a tomar el café ahí a, a París mismo. O no sé dónde debe vivir, que si se va a ver a su novio, pues a Nueva York. ¿sabes? Claro, pues, claro, claro. Hay complicaciones. Sí, bueno, sí, sí. No lo entenderíamos, no somos Taylor no, 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 ni tenemos, ni tendremos nunca un jet privado, o sea que, bueno, eh, no, nunca dirás nunca, no, no, se descarta, no se descarta, no se descarta. O la jet. O la jet, ojo, 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 ahí queda la idea en el tintero. Pero bueno, sí, la verdad sí está raro que ya lleva un tiempo, ya lleva un tiempo siendo pareja y que lo más importante sea, uh, se han dado un beso. Pues, ya, claro, pues no, pues sí, pues... Pues, pues vale. Pues bien por ellos, Imagínate ¿no? si piensas que hacen más cosas. Claro, o sea... Tampoco, o sea, que a mí me parece fuerte, ¿no? Que en la final de la, la Super Bowl, que es como el evento deportivo más épico del Según mundo. Según los estadounidenses, el más visto El del más mundo... visto, no sé si, tengo dudas, ¿eh? Puede ser que sí, que sea el más visto, ¿eh? ¿Mundial o Super Bowl? Dejen en comentarios. Mm, yo tendríamos creo que... que ver las cifras, pero yo me atrevería a decir que puede ser la Super Bowl, ¿eh? Yo creo que no. no. Yo creo no, que ser. no. Puede ser que no. Pero piensa Diz que en Estados que... Unidos hay mucha gente, ¿eh? y en el mundo en el mundo también, <laughs> también. eso es verdad también es verdad. vamos a ver vamos a ver Una <risa> cosa. <risa> ya pero en el mundo pero tú crees que en, en todo el mundo ven la final del mundial seguro que no los argentinos seguro todos claro pero en Sudán del Sur no mm, sé si ven la final hombre, del mundial no sé no sé y, y pff, vale pero es que hay un montón tú viste la final yo, del Mundial, sí. Sí, Oye, tú eres español, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Pues tú has visto la Super Bowl, no, no yo, yo menos. <laughs> ya. Bueno, buscaremos, buscaremos datos, veremos, buscaremos datos. Veremos. Bueno, ya sabemos que los estadounidenses se en el ombligo del mundo. Esto tampoco es una novedad. Sí, así la así verdad... que bueno. Bueno, y la Justo. otra cosa que pasó en el, la Super Bowl fue la actuación de el, la famosa actuación del medio tiempo de, de la Super Bowl. Que este año fue Usher, el que actuó el, Muy bien. el rey del Arambi. ¿No sabías quién era o qué? Sí, sí que sé sí quién <laughs> pero rey de la Lambia, a ver, bueno, va bueno vale dicen, vale, ¿no? vale o sea, Todo el mundo okay. es rey de algo ahora, rey, reina de algo bueno. Sí, también se ha juzgado mucho porque pues, a ver, con Katy Perry Shakira eh, mm. Rihanna, pues que hacen unos shows increíbles, aparte porque las mujeres siempre tienen que hacer un festival y vestirse mm. no sé qué, y sacar a 50.000 y después está Usher que se cambia de ropa sí. y poco más ¿no? Hombre, pero... también, a ver, ¿tú lo has visto el, el esto? No, pero... <laughs> Pero, pero, pero lo he escuchado. <laughs> Pero sí que vi el de, de Rihanna sí, 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 y el de Shakira sí. y Shakira. Eh, A yo, yo he visto la actuación y se, se ha criticado un poco porque dicen que bueno que aburrido, que poco espe, que espectacular y tal. A ver, pues yo qué. lo veo y digo joder, es una producción chula y el tío se lo curra y, y baila mientras está cantando y se cambia de ropa 40 veces y tiene invitados y tiene, o sea que es decir, hola. bueno, o sea, lo mismo que hacían Shakira y compañía. O sea, no, sé. no, lo mismo no, Shakira. Bueno, no hace el guaca waka, está claro. Pero... <laughs> Factor importante. <laughs> <laughs> Punto para Shakira en ese, en ese bueno, caso. Pero verdad. bueno, la conclusión es que yo la vi. A mí no me pareció tan mal, sí que es verdad que la voz no se escucha súper excelente. Pero mm. supongo que ahí se prima más de performance y tal. Que, que... A ver, al final la Super Bowl es un super show, ¿sabes? Sí. Y de ahí también van muchas marcas a sacarle partido. Que por cierto, antes he visto un artículo que dicen como. De, creo que en 1987 o así iban por 50.000 euros el anuncio y ahora van por 7 millones. Sí, el bueno, anuncio. ¿no? y las entradas, vi lo que valían, valían no. como 6.000 dólares, eh. Sí, las mamá. entradas de la del de juro Snoopy. O sea, tienes que hipotecar, pedir un crédito para ir a ver. Un fin de semana ahí... En bueno, la Super Bowl, pero eh, ojo, a al final de la Super Bowl, ¿quién va? Pues, pues los Swift y, 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 es, y su familia. Exacto. Telo Swift company. Bueno, los pues, que caben pues, en el jet de los <laughs> Swift. Se, se montan y se van a la final. Poniendo de... un ejemplo de anuncios, salió que se ha hecho así, entre comillas, viral, porque todo lo que hace este hombre es viral. Kanye West, que puso un anuncio allí con 30 segundos o lo que sea, saber, pagó, supongo, 7 millones. Y el anuncio era un vídeo de él, full casero con el iPhone, diciendo, bueno, como que me he gastado todo en el anuncio, en por pues no he podido hacer nada más pero vayan a ver mi web que ahora vendo cosas a 20 euros es que va sobrado ¿eh? es la caña eh. <laughs> esto lo cortamos esto lo cortamos <laughs> ah, que te van a funar <laughs> vale. funar bueno tío ya es Por que bien. estaba escuchando demasiados podcasts en fin. de humor últimamente y se pasamos momentos bueno, vamos vamos a pasar del vamos a españa Yo, vamos venga ¿Y a, eh, ¿Dónde quieres ir? Ah, ¿A Los Goyas? Claro. Venga, claro. vamos a Los Goyas, que ha sido este fin de semana pasado la, gaya, la gala de Los Goyas. ¿La gala. La gala, <laughs> <gaya. risa> eh, La gala de Los Goyas. Y bueno, no ha pasado tantas cosas como... como bueno o sea, lo serán, normal, o sea, Hernán bueno, no podrá decir lo mismo, la verdad. Eh, ella no podrá decir lo mismo, que ha sido como la más funada de la gala, mm -hmm. ¿no? Que normalmente siempre hay muchas polémicas en estas galas, porque muchas reivindicaciones y demás... Este año, pues bueno, se han dedicado a hablar de cine, que también es de lo que va la uh -huh. cosa, que también se agradece, ¿no? Y, y tal, bueno, ha sido una gala, pues normal, no ha habido tampoco la gran no cosa. He visto un gran X. Una de las cosas más virales ha sido precisamente, pues, el, uh, el reportaje o el. Sí, la el retransmisión. La retransmisión de Inés, Inés Hernán, ¿se llama? Inés Hernán. Apro sí. es que es Aprox. Aprox, sí. por ahí. Pues, que justamente bueno. también se juntó. Eh, hubo un momento así como de junte con la nebulosa, la de la canción Zorra, que también lleva un poco así de, de polémica, de polémica sí, la ahora... de Eurovisión. Entonces, claro, Inés, por ejemplo, dijo: ¡Wow! ¡Increíble! No sé qué, tal y cual. Y encima también propició eso a que la gente comentara, no, es que encima defiende esta canción, no sé qué, como que se juntaron dos polémicas y hmm. creo que agravaron aún más su situación. Sí, bueno, a ver, eh, poniendo un poco en contexto, el, lo que pasó es que eh, la reportera, eh, que es Inés Hernán, que realmente es, es más cómica, ¿no? No, no viene del periodismo más puro, que es una de las primeras críticas que, que le decía la gente, ¿no? Que en vez de poner un periodista experimentado, ah, ponen una cómica que va precisamente pues hacer show y luego lo que critican es precisamente pues ese show que monta, que es bueno, decir no es muy rigurosa y muy, y muy institucional <laughs> el performance de, de, de Inés Hernán ¿no? lo que está claro es que quien contrató a Inés sabía que contrató porque Correcto. si tú eres RTVE y contratas a Inés Hernán no es porque te dicen mira pues esta misma, sino tú ya sabes claro, quién es claro. porque te lo miras todo 50 veces, ¿esa persona estará despedida? puede ser Puede ser. Puede ser. Pero después de tanto, o sea, lo mucho que se debe mirar estas cosas y más siendo televisión pública, me mm -hmm. sorprende que no supieran qué show hace, ¿sabes? ¿No sí. la contratas? no la contrates si no quieres un show eso parte uno correcto o sea a ver yo he visto algunos clips no a ver hace cosas como bueno como más informales no un tono más informal pasa mm. eh, allí por, por ahí Pedro Sánchez y le dice ah presi te queremos no sé qué tal bueno sí, algo así. bueno con un tono un tono más más así bueno en, en su estilo no a mí no me sí. parece mal contando que eso ella tampoco se la presenta toda la gana o sea está allí como una reportera más lo que se ha criticado es que al ser eh, radio televisión española pues se buscaba Quizá un, tono, pues quizá un tono más neutral o quizá más profesional o desde sí. la información y no tanto desde la comedia. Bueno, son puntos de vista, ¿no? A mí no Uf, me parece mal que... Ya. Un tono bueno. más diplomático dentro de que representa como a una institución, entiendo. Hmm. Eh, igual se han querido pasar de chulos y han visto que igual no era para todo el mundo, aparte de que Inés considero que ya... Por, porque se posiciona muchísimo siempre sí. eh, a nivel político a nivel social a nivel todo pues que ya tiene un grupo de gente que no le gusta a Inés sabes sí. entonces tú yeah. al ser como una institución institución pública que encima te van a decir es que encima estoy pagando yo el sueldo no sé qué sí, bueno. pues tienes que intentar mirar ya por esa más no causar polémica, entiendo. Pero es que, bueno. claro, aquí se podría abrir el debate de, la, de los medios de comunicación públicos, ¿no? De, Realmente, ¿es necesario que se subvencionen con los impuestos que se paga, que paga todo el mundo medios de comunicación? Que realmente se posicionan, a, se decantan más hacia el gobierno en cuestión, o, o tienen. Luego, trascendió hace poco también el, el, el sueldo de Eva Soriano, ¿no? que, que es un, un programa que tiene en la, en la televisión española. Dicen, ¿cómo pueden pagarle de la televisión pública estos sueldos? Bueno, representa que si ella lo genera con audiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, las televisiones públicas y medios públicos ya están un poco en entredicho. Porque, envidiosos bueno. de personas de Reus, solo voy a decir eso. <laughs> <laughs> gustaría sí. te gustaría cobrar eso? ¿no? No, a, mí, a mí me encantaría. <laughs> yo, 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 yo no sé quién para criticar el sueldo de, de nadie, de, ¿no? vale, pero bueno, ahí está, ahí está la polémica. Bueno, total, a mí no me ha parecido tan mal. Yo entiendo que hacía un papel y, claro, que hacía un show y entiendo que ya se la contrató para que hiciera este personaje. Como tú dices, si quisieran algo más serio, pues no hubieran enviado. Que hubiesen hecho los deberes, es que a claro, haber estudiado, sí, sí. ¿no? Quiero sí, decir. sí. Bueno, yo creo que quizás las críticas no son tanto para ella, porque supongo que ella hizo lo que, lo que se acordó que tenía que hacer, ¿no? quizás son para, para bueno, las personas que gestionaron. Igual ella se confió demasiado en, en hacer su show y tendría que haber darle un, un poquito más de rigor, o un poquito más de, no sé, de estar. Eh, representando esa institución, ¿sabes? que no es lo mismo si a mí mm -hmm. me contrata una empresa que otra, tienes que... Ca al final nosotros cambiamos yeah. un poco el tono de voz, ¿sabes? Y yeah. pero bueno, al final ella pues hizo lo que ella hace y como ella consideró mmm, sí que es verdad que no me parece bien después RTV diciendo, no, o sea ni la nombra que dice como nosotros nos, nos limpiamos la mano de los ter de la persona tercera que hemos hmm. contratado no sé qué, es totalmente inadmisible nosotros no somos a chuparla, básicamente, yeah. ¿sabes? Sí, bueno... Chico, eh, pues haber, haber mirado... No es sé. que al final, es lo que te digo, es un canal público, aquí todo el mundo se lava las manos, todo <laughs> el mundo quiere conservar su puesto, ¿sabes? Y, y, y si te he visto no me acuerdo, y que pasen que pase yeah. los días y nadie se acordará, ¿no? A ver, es a mí, yo te digo, no me ha para tanto su, su retransmisión, tampoco dijo nada... Súper fuera de tono, súper. Bueno, sí loco. que dijo algunas cosas. Bueno, tonterías, bromas, <laughs> en tono más de humor, pero tampoco fue a buscar una polémica o busco yeah. ¿sabes? No sé. Bueno, un tono. Bueno, bueno. En plan cachondeo, ¿no? Yo lo vi así. Bueno, en fin, sin más. Y, y poco más, o sea, el resto de la Gala de los Goya, pues bueno, la Sociedad de la Nieve que comentamos hace poco en el, en el anterior podcast, pues fue la gran ganadora de, de la noche y, y nada. Poco más a comentar, Básico. ¿no? ¿Algo? Yo estaba en carnaval, no lo vi, pero. No. Bueno, pero eso es muy visto por ahí, ¿no? Cosita. Bueno, pues nada, siguiente noticia, venga, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale. Tenemos. tenemos... Bueno, noticia fresquísima. Ojo. Fresquísima, fresquísima. Nick Nicole con nuda. ¡No! Sí, se ve que. Lo que hacen las redes, que la pobre Nick Nicole se entera que su novio en ese momento que se llama Hassan, que es peso pluma. Sale un vídeo, uy, sale un vídeo de él andando por la mano por un casino con una chica y claro, pues ella avista eso y dice, "Cómo? <risa> ya. <risa> claro, chao, chao. lo ha visto por redes sociales, ¿no? O sea, Ajá. también te digo, este del peso pluma no es el más listo del pueblo, ¿no? Si, no, <laughs> si claro. se pasea a por ver, ahí con una tía. Hay matices, o sea, si tú ya sabes que eres peso pluma y que te van a grabar cómo vas por, con un casino, con una pava, o sea, que poner los cuernos de base está muy mal. Pero sí, que si claro. encima, encima... Si quieres que no te pillen, pues tampoco no te pases por la recepción de un hotel de Las Vegas, eh, de la mano natural. ¿Por qué no te vas por medio de Hollywood y, claro. y te das un morreo? O sea, ahí que, delante, tampoco, que tampoco era muy disimulado, ¿no? Que él estaba por ahí paseando tranquilamente. Entonces, no sé hasta qué punto él no, igual le daba absolutamente igual, ¿no? Que lo vieran, ¿no? Entonces sé. sale el vídeo como el, el segurata así. No, no, no grabéis, no grabaréis, vamos a ver. Pero es un hotel, vamos o sea, están en un hotel, ver. tampoco... Bueno, pues a raíz de esto, TikTok, como siempre, ha ardido Troya. Entonces, un montón de comentarios y no, pero es que aún se siguen, no, porque es que no sé qué. Entonces, una cuenta de Twitter verificada, que realmente es, creo que era una cuenta falsa, pero que se compra el verificado, haciéndose pasar por ese peso pluma, cuelga una foto de ellos dos oh, y la gente la no, porque no sé qué. Entonces, Niki Nicole quita las fotos y sube una historia, la típica de story Negro, o sea, que pones el dedo ahí sí. y escribes encima diciendo, tipo, bueno, que que al final en una relación, si no te respetan y no te cuidan, pues que ella se iba y que ella se había enterado igual que todos por redes sociales. Mucho amor, Nicky. Y claro, todo el mundo. Las duras declaraciones hacia peso-pluma. Hombre, vale. a ver si le han engañado. Bueno, al final la retransmisión de la vida de la gente por redes, ¿no? No sé, bueno. En fin. Hay gente que dice que todo esto ya de por sí era publicidad como una relación... PR de estas que hacen ya, puede también ser, ¿eh? el exnovio Trueno de Nicky, de repente cuelga un vídeo ahí casualmente para que y todos los comentarios Trueno ya Trueno recupera, o sea que al final todo el mundo se ha buscado, o ¿no? Se une a una polémica como como si tuviera un hambre Sí, bueno, no sé. Yo, la verdad que también me dan un poco igual de Kirikoli y, y, y esos bueno. pluma realmente. O sea, no soy especialmente seguidor Formas de. Más de lucrarse de, de un mal trago, no supongo. Sí, eso parece, ¿no? A, lo, a los Shakira y Piqué, ¿no? También que han sacado buen rédito, especialmente Shakira, ha sacado buen rédito de, bueno, de la ruptura, P y Piqué, ¿no? Y que ella lo usa con su momento, ¿no te jodes? Bueno, también, también, pero que ha aprovechado ya. también el, el tirón, ¿no? Pues, pues sí a veces. En fin no sé bueno eso cada uno hace lo que quiere no con su vida Igual, pero la, sí es verdad que sacan en un eso. álbum juntos como Rosalía y Raúl sabes quién sí sabe? o, o le dedica una canción uno al otro o se van al bizarrap y bla 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 bueno ya <laughs> <¿Y> han estado <laughs> y, los dos ahora pueden hacer pueden hacer la la conjunta <laughs> la batalla la batalla de gallos ahí <laughs> bizarrap me llueve me diré <laughs> ojo eh eso ya puede ser eh, la puede romper eh una batalla de gallos en directo ahí en el Bizarrap session número X que no Igual, sé. Igual es tengo. una estrategia de la super mente marketeana de Bizarrap, ¿eh? Puede ser, puede ¿Quién ser. Sabe? Ahora puede sale ser. Sesión número 2 ah. de Nikki Nicole. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Un día da para podcast, eh. Comentar el marketing de Bizarrap. <laughs> este sí que ha estudiado. El tío, este tío sabe lo que hace. Bueno, en fin. Pasamos, era mi pasa... tema a comentar Tu, tu tema favorito <laughs> ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos el tema ese que no es que sea de esta semana pero o se está dando mucho que hablar que son las, la presentación de las gafas, estas de Apple ¿no? Las Vision Pro Uf. de Apple que son las estas gafas no sé cómo se le llama al, al gadget en cuestión es smart glasses Vision... o sí algo así gadgets de realidad no sé. mixta bueno total que son estas gafas como que mezclan o sea que te permiten ver a través de las gafas pero que puedes bueno que sé, proyectar una película ahí eh, trabajar en el un documento. ordenador a varias pantallas sí. tienes como las aplicaciones entonces bueno pues se has visto Black Mirror tú sí he visto Black Mirror ¿No y te me da miedo el mundo porque cada cada vez las cosas que están pasando me recuerdan más. A Visionarios, Black es como los Simpsons que lo visionan. Sí, todo, sí, ¿sabes? sí, no, no, increíble. O sea, increíble cómo, se, cómo está llegando todo o casi todo lo que se planteaba en Black Mirror está, está pasando de alguna manera o de otra. A ¿eh? ver, el tema de las gafas ya es algo que se ha ido haciendo. Google también hizo unas gafas, lo que fracasaron estrepitosamente. Sí, sí, sí. Y ahora aparentemente como que Apple tiene más dinero y más caché, pues... Se está incluyendo en la sociedad que, si no si tú has visto los vídeos, o sea, da un miedo. O sea, gente parece. Para... Sí, sí, sí. ¿Qué es, pasa? Algo, es algo un poco distópico. ¿eh? Se, se ha visto ha visto el tío este que está conduciendo un Tesla con las gafas sí. estas, que, que, que no sé si lo multaron, supongo, ¿no? Porque... Hombre. Al final, al final. <laughs> con un Tesla y con unas gafas, al madre final. mía. Y la multa no era por eso, era por, por tonto. <risa> <risa> multa, inútil. <laughs> Hombre, pero un Tesla, es que claro, ya tienes una etiqueta de... de, de, de Uf... Bueno, ya. Yo de, veo de persona gente... odiosa, ¿no? <laughs> la espalda. Mm, de que te quedas cuatro horas cargando el Tesla así con las gafitas de sí, una tele, ¿no? Sí, bueno, en fin, no sé, es... Es raro, eh. o sea, da un poco de miedo, ¿no? A ver, yo no me imagino cómo la gente con las gafas estas, solo nos faltaba esto, ¿no? Y ¿Tú crees poco... que se van a incluir en la sociedad? No sé, yo es lo que comentaba, también nos parecía hace unos años muy raro, pues yo qué sé, ir hablando solo por la calle, ¿no? Pues, y, ahora, y ahora es lo más normal del mundo. O estar todo el día mirando el móvil y tal, y ahora es lo más normal del mundo. Y, y recordemos que de los smartphones y tal, no hace tanto, ahora, pues 15 años, ¿no? O algo así, aproximadamente. 15, 20 años. A ver, si te lo pones a pensar, realmente, si tú estás mirando el móvil por la calle, tu campo de visión solo está centrado ahí. Entonces, realmente, sí. pues las gafas. O sea, yo, yo antes he pensado, joder, es que es un poco como agobiante el que no puedas tu mirada no esté directamente con el entorno, ¿no? Pero si tú te pones, o sea, si tú estás mirando el móvil, tampoco estás mirando en el entorno por la calle, entonces realmente yeah. no hay tanta diferencia, sí, no sé. Bueno, a ver, yo supongo que, a ver, tú puedes. Lo que pasa es que, claro, te puedes comer una farola fácil, ¿no? Si Está visa, seguro que sí. eso lo hace. Pipi. Ah, Seguramente puede ser, ¿eh? Pero claro, si tú estás viendo una peli, estás viendo una peli, ¿no estás? Ver, es decir, tú, no tus ojos miradas. son los que son, ¿sabes? Aunque veas a través, si tú estás mirando una cosa, no puedes estar mirando. No, pero eh, mientras, enfocando demasiado. ¿no? Por la calle, supongo que usarán, pues, el WhatsApp. Te pones de repente, pasas la canción de Spotify, y cosas así, pero Sí. no sé, como que me sabe un poco mal porque te pierdes aún más cosas que esta mañana lo he pensado digo imagínate imagínate que estas gafas tipo yo que soy miope me las pongo y como que veo a través de una pantalla entre comillas pues claro ya te corrigen no me... yo solo veo como la tele a través claro de... ya ya claro y cuando te da sol se pone un poco oscuritas para que no <laughs> <laughs> polarizadas y todo claro ¿sabes? claro claro pero no o sé sea, a mí me sabe mal porque aún te pierdes más todo no ya yeah, yeah, yeah. Tienes otra barrera y tampoco vas por la calle y no ves los ojos de la gente, ¿sabes? Como, uh, sí, sí, es que ya títrico. estamos llegando. O sea, a un punto de que tú vas por la calle a hacer un recado y estás viendo a través de unas gafas en la retransmisión de un, tú? un Twitch Hola. no sé qué, y dices, pero qué, qué, qué tipo de mundo ya, eres este. Ya, o sea, ya. No pero, entiendo nada. Mira, bueno. por ejemplo, una de las marcas que estoy viendo que se está uniendo bastante a esta tendencia porque le gusta más una tendencia que otra cosa, es Nud Project, que ya he visto que Bruno Casanovas que es el jefe de, uno de los jefes de Nude Project. Project ya se las ha comprado y como que las incluye un poco por Instagram lo muestra tipo con su día a día hizo un vídeo para Nut Project tipo pues mira lo que hago trabajando con las Apple Glasses estas y enseña mm. grabando como desde la, las gafas que supongo que se puede hacer eh, pues aquí para trabajar con Photoshop, por ejemplo, es me es mucho más fácil porque tengo aquí el foto Es que claro, parece que estoy hablando con fantasmas, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah, tengo yeah. aquí el Photoshop, aquí no sé qué, aquí si me envían un mensaje, entonces puedo hacer así y te enseño un poco el funcionamiento. No sé si le han hecho billetazo a Bruno okay. Casanovas que lo diga. Bueno, o pero, él está o aprovechando que, el tirón, o que ¿no? Es algo que le interesa porque es tecnológicamente pues que dice que es creo que es tipo mejor, más productivo porque tienes las cosas puestas y ah también el efecto este de que puedes censurar lo que no es tu pantalla. Eso también es de Black Mirror, ¿eh? Tú sabes que podía, Entonces, el episodio este que censuraba personas, ¿eh? Literal es fuerte eso. Sí, este sí. ponle un blur que no me gusta su cara. Es como si ahora mismo te veo a ti y todo lo demás es blanco, claro. porque así no me, no me distrae nada, que en el mundo este, de que ahora todos somos mmm, con déficit de atención y no sé qué, de... pues bueno... O al revés, también... ¿no? Que, que tú ponle blur a esta, a todas estas personas, no quiero ahí, ver ninguna. Ahí cara. voy, pero que también está lo de silenciar. Claro, o sea, claro. Te silencia a claro. los demás. Entonces, yo me enfado con mi madre, me pongo las gafas y digo, silenciar a silenciar Claro, la mama, claro. O sea. Y ves ahí, pues como, ¿no? Como claro, la... La, eso de cuando la tele no funciona, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso, el, ruido, el ruido blanco este de la tele sí, antigua, sí, ¿no? Sí. ¿Ves sí, esto? A ver, es un poco raro porque a nivel de. No sé, que entonces disocias aún mucho más con la realidad, ¿no? Ya, ya. Puede ser. Bueno, es que estamos en un mundo un poco cibernético ya, ¿no? Dentro de nada tendremos brazos eh, biónicos. De hecho, yo soy y... un robot. <laughs> sí, eres un robot, ¿eh? Como dicen, eh, ¿alguien o no? Leo Messi. <laughs> ¿Sabes? ¿No ¿Has visto eso? Que analizan si, si tiene un poco de androide de las personas o no. Que dicen sí. que Leo Messi es un poco alien. Ah, ya, ya. Tipo... Sí, sí, hace como cosas poco. Poco humanas, ¿no? Están viviendo entre nosotros y no lo ya, 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 Bueno, bueno en fin. no sé. Veremos mm. si vamos a ser poseídos o qué En fin, que la cosa la cosa pinta rara. Ahora, gafas de estas, que será mm. lo siguiente, ¿no? Ahora ya todo es smart. Smart glass, smart watch, smart A ver, sí que es verdad smart que CDs, hace 10 sí. años, pues o igual ya 15, todo el mundo le parecía raro ciertas cosas que ahora ya no lo son. Sí, sí, Entonces, sí, total. Supongo que o te adaptas o te mueres, pero sí que es como triste que te puedas perder aún más la realidad, ¿sabes? Ya. Yeah. En vez de aprovecharla, ¿no? no sé. Sí, bueno, no. es como que la realidad ya no tiene valor, ¿no? Es aburrida para la gente mm. y quizás es un problema, ¿no? Porque ya, es, básicamente claro. es lo que es es que es lo que lo que real es esto, ¿sabes? Lo demás, pues no. O, bueno, o bueno, pues los en psicólogos fin. yo creo que van a tener, tendríamos que buscar bueno, más psicólogos. O sea, eso, que... eso dicen, ¿eh? La pandemia del siglo XXI, la salud mental que es durísimo, la está verdad. la cosa mm. complicada. La gente está mm. perdiendo un poco el norte con, con toda esta movida. Bueno, en fin. Otra cosa. La polémica con la canción Zorra de Nebulosa, que va a representar a Eurovisión... Eh, a ver, es España. un poco lo que hemos comentado antes. O sea, a la gente lo disruptivo y lo no convencional le molesta. Entonces no lo ve adecuado para representar a una institución, o en este caso a un país entero. Entonces la mm. gente que una señora de aproximadamente 50 años con su marido cante eh, Me llamáis Zorra, no sé qué y... Se expresa un poco su sensualidad, sexualidad a través del canto y del baile y de no sé qué, pues le parece mal porque mmm, no es lo típico, porque tú prefieres sí. ver a Chanel que tiene, pues no sé si 30 años bailar y hacer lo que le da gana eso pues ya es normal, pero una, una de 50 mmm, esta señora debería estar te, tejiendo y cosiendo, ¿sabes? Esa hombre, Vamos a ver. A, a, el discurso ha sido <risa> intenso <risa> mi opinión <laughs> A ver, yo te tengo que decir, desde el punto de vista musical, a mí la canción no me gusta especialmente. Su interpretación vocal me parece muy floja. O sea, la, la señora canta, bueno, canta ver, mal. O sea, canta el mal. grupo. No, no, pero no, no lo digo por mí, pero joder, es que a ver, no tiene voz. Es que no tiene. Es no otro tiene tipo voz. de voz, pero es como si dices que Billy Ellis no tiene voz. Es que es un tipo de no, voz diferente, no, no, ¿sabes? No, 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 no te lo compro. Billy Ellis tiene un vozarrón y, y ah, sabe cantar muy bien. Ah. Esta señora no. Y, y solo mira, si, si quieres verlo, solo mírate la, la, el Benidorm Fest y luego mira el videoclip de la canción. Es que son dos voces dist distintas y directamente en el Benidorm Fest. Es que, es que pega un par de gallitos interesantes. O sea, yo creo que. Será el segundo do it for your lover. <laughs> Puede ser, ¿eh? O sea, que ya te digo, hablando en lo musical, ¿eh? Luego, evidentemente, en la, en la Eurovisión, pues hay mucha más historia que politiqueo. Yeah, eh... Y luego entran gustos y lo que significa cada canción y bla, bla, bla. Pero bueno, a mí particularmente no me, no me mata mucho la, la canción, la verdad. Mira, sinceramente, como que al final, Europa no entiende el español de base, pues. Ya podríamos estar cantando. Eh, Europe's Living a Celebration. Madre. Se intentó, ¿eh? Con Europe's Living a Celebration y, y así. <risa> <risa> que yo creo que a Europa le da igual, para empezar. Es más España y, pues, bueno, las dos Españas que se dice, un poco de una visión, y como mucho más abierta en cuanto a mostrar la sexualidad, sensualidad o lo que sea, y pues más convencional me parece pensar sí. a mí a ver el año pasado no el año pasado no que fue la blanca paloma es la, el sí. anterior que fue el Chanel. Chanel también recibió una de hate increíble chanelazo. porque chanelazo. Fue, acabó siendo el Chanelazo pero... claro que... claro recibió un hate tremendo España no quería enseñarla porque yo no sé qué no sé cuánto y de repente uy Chanel nos has llevado al segundo puesto ser? increíble o sea que a ver Claro, bueno, yo tengo que decir que era mucho más de Ricoberta Bandini, la verdad, <laughs> pero, pero bueno, bien bien por Chanel, ¿eh? o sea, guay también. No sé, me parecía, Chanel, como intérprete, pues mejor cantante, mejor bailarina, evidentemente también es mucho más joven. Hmm. Y no, no es por un tema de edad, pero bueno, no sé, la canción en sí, no sé, yo creo que no va a ser la muy triunfante. No, esta pero, canción, ¿eh? pero bueno, has bueno. visto la polémica esa de que han... quieren denunciar, o no sé si está en trámites, una... Que ahora mismo no sé dónde es, de Malta, me parece la de Malta de este año, que es copia muy heavy de Chanel. Ah, tipo, sí. llevo, lleva el mismo vestido que llevaba ella, pues, creo que en la primera gala del Benidorm Fest. Mm pases de baile bastante similares, rollito yeah. muy similar. Y el año pasado también, no sé, no me acuerdo ahora de cuál, también hubo una bastante Chanelazo, la verdad. O sea, que ah, sí, ¿eh? nos están copiando. Ha, ha marcado tendencia. Y no ganó, no ganó, quedó segunda, ¿no? Y... Pero bueno, a sí. ver, a ver qué pasa este año. El, el año pasado qué pasó con la Blanca Paloma esta quedó mal, ¿no? Quedó fatal, yo quedó creo. Quedó fatal, ¿no? Claro, porque van con, con flamenco que tiene una manía de estaba llevar flamenco. Estaba muy chulo, estaba muy chulo. Sí, pero pero que al final no deja de ser. Algo como muy muy folclórico, ¿no? Pero también creo que el que ganó, o no sé, eh, o no sé si es el que ganó o el que quedó, que también era muy folclórico. Ya, yeah, y... sí. Sí, sí, también, también, también. Pero eh, fue el año pasado que ganó Ucrania, ¿no? No, fue hace, hace el dos. de Chanel ganó Ucrania. Ah, vale, y vale. el año pasado ganó este del no sé si ganó el de el que iba de verde, que hacía cosas raras. Tipo... <laughs> no sé, no, no... no sé dónde era Eslovenia o algo así, no sé. No me acuerdo, no no, no no sé si lo vi el año pasado, pero bueno, en Confundo fin. años, la verdad, ya, la en vida... Fin. Bueno, decían también esta canción que podía ser censurada porque, porque no se permiten decir tacos y representa que, claro, bueno, el hemeroteca, nombre, hemeroteca, hemeroteca. Si miramos, por ejemplo, moniskin yo creo que algún insulto dijo por ahí. No me sí, acuerdo. algo de ah, un cacho, ¿no? <laughs> algo, y un colloni también dijo por ahí, ah, eh. ya, es verdad, sí, pero sí. Pero bueno... Vamos a dejar, y seguro que algún insulto ha entrado. Sí, bueno, ¿Tenemos? igual, igual han, han pasado la traducción y han puesto Fox, ¿no? <laughs> han puesto PIP. Han puesto Fox, que bueno, Zorra es Fox, y eso no es ningún insulto, y todo bien, ¿no? Claro, ah, depende, claro de ver, depende de cómo lo mires en la vida. Supongo que al ir en torno a la canción, al insulto, pues es como mucho más obvio y no puedes colarlo como un pequeño coyote. ¿no? <laughs> ya, 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 claro, claro. Va, va todo de vamos eso. Vamos ¿no? a dejar, pero es que realmente si tú escuchas la canción, no va a eso. Va a darle otro significado. Claro, bueno, le da otro a, significado a la, a la palabra, sí. Pero bueno. Sí. anyway -ofendiditos. A, ver, a ver qué pasará a ver qué pasará con la, con la señora ni que fuésemos Nebulosa. aquí representantes de Eurovisión ¿sabes no no sí. Okay. sí comentar por comentar podcast sea. la gente que vamos a quedar últimos último si también se lo toman como si fuésemos aquí candidatos al primer puesto no o si sea. sí, estamos aquí para criticar nosotros sería igual no, si no, hubiera ya, ido ya. otro también hubiéramos criticado ya, algo ya. no sí. Criticones todos. claro bueno al final le deseamos suerte ¿eh? a Nebulosa, claro que sí eh... <laughs> Feliz San Valentín. A ver, ya nos quedan pocas. Nos queda, nos queda una que realmente es una chorrada, pero que tiene cierta gracia: que bien. es la de que finalmente los muffins del McDonald's se van a llamar Magdalenas. ¿Con quién? ¿Cuánta pasta habrán pagado para que se pueda hacer eso? No sé, yo creo que es más bien. Eso yo creo que tiene gracia comentarlo o interés comentarlo porque viene a raíz de una conversación en redes sociales. Entonces es como una buena muestra de cómo una marca si escucha ¿no? a su comunidad, pues se puede, puede sacar cosas que conecten con su público, ¿no? Y realmente eso fue alguien que comentó un tuit de ¿qué, qué oportunidad perdida de llamarle a los, a los muffins magdalenas, ¿no? Igual que llamas Pollo o Mac. O Mac no sé qué. Yo creo que es que no, no se puede hacer. No lo podían hacer antes. Porque si no, ya lo hubiesen hecho. Porque si no... O bueno, no era su no van a poner Magdalena. Pues creo que siempre sí, igual... Es eso que a veces no puedes registrar una marca que es muy similar a como ya se llama. ¿Sabes? No, pero realmente lo de Mac cosas es todo ya, de McDonald's. Ya, bueno, no sé, o sea, pues, lo tiene fácil. Pues súper pues bien, la o sea, verdad. Igual que yo que sé... Dame una Magdalena. <laughs> Sí, bueno, no sé, es una, es una buena manera de, de, de utilizar las redes sociales ¿no? como un altavoz hacia tu audiencia y no solo para vender tus movidas. Bueno, Ahí más que de. como un altavoz, como algo bilateral. Exacto, ¿sabes? una comunicación sí. con, tu, con tu público, ¿no? De, de eso se trata, y creo que eso es una buena práctica. Y es un guiño gracioso que, que puede conectar con, con el público. ¿no? Si hará que vendan más o menos magdalenas... magdalenas seguro pues, que la primera semana sí. Sí, seguro que alguien dirá, anda, pues ponme, que ahora me hace gracia. Ponme una magdalena. <laughs> en Chuyo, fin, nada, que... solo comentar, eso tampoco tiene mucho más. Y creo que nos queda solo una, que es, ah, sí, bueno, esta que hemos añadido a última hora, que es la de que parece ser que Bellingham, ah. la, el jugador de... Jude Bellingham. Jude Bellingham, que lo está petando fuertemente en el Real Madrid, pues va a tener su propio logo. O sea, Adidas le va a hacer su propio logo. Es algo bastante histórico porque eh, es son Messi, Messi y Jude. Messi y Jude, ¿correcto? En el mundo del fútbol también fue muy icónico el de Michael Jordan, uh -huh. pero que no todo el mundo tiene su logo y Adidas ha decidido pues, apostar por ese bueno, esa, Bueno, esa Michael acción, Jordan ¿no? es Nike, ¿sabes? Hay diferencias, pero ah, sí, pero sí. sí pero bueno pero me ya, refiero ya, ya. que era un deportista uh -huh. icónico que tenía su logo no a ver a mí me no sé qué te parece yo eh... creo que aún no no o sea tranquilos es que, claro es lo que te iba a decir es que Jude Bellingham yo lo relaciono pues un poco con el Dortmund sabes como low style cuando era amigo de Haaland. o sea es que es como que de repente en un año ha cambiado mucho a nivel de, de sociedad cómo se interpreta o cómo se ve a Jude Bellingham, ¿no? Porque yo lo sigo viendo yeah. como un crío que estaba con Harald en el Dortmund de amarillo. No sé por qué. Y de repente aquí viene al Real Madrid y es Jesucristo, ¿sabes? Y digo, a ver, un momento, ¿qué ha pasado? A ver, un año? Co cosas está demostrando, eso no lo duda nadie, pero sí. bueno, de aquí a ser una leyenda en tan poco tiempo, pues quizás es prematuro decirlo. Claro, ¿no? es como Golden Boy <laughs> de momento, ¿no? Como o sea, que está... Vale, de momento es una promesa, pero es que tiene 20 años, o sea, hmm. está siendo su año, bla, bla, bla. Ok, pero, hombre, tanto como para para pintarlo de leyenda, lo veo, lo veo aún un poco o sea, arriesgado. Eh, eh, uf, sí, entiendo que todo de lo... Momento, que está de haciendo... momento Messi quizá quizá lleva unos claro. años demostrando más cosillas, ¿no? Claro, <laughs> que igual con un poco más de recorrido, deja al menos que gane algo con el Real Madrid. Claro, claro. Si este momento, momento no ha ganado lleva nada. Meses. ¿Un claro, momento? claro, un claro. Momento, claro por igual... eso nos estamos flipando un poco. Lo que pasa que, bueno, supongo que ha pegado un boom brutalísimo mm. y Adidas ha querido, ha querido aprovechar el tirón para hacerle un logo. Que el logo en sí, feillo, ¿no? Justea. Es feillo. A mí, no me, a mí no me ha matado, la verdad. Para... Su celebración <laughs> ¿Qué ahí. Y tal. Esto? Yo que sé, ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Sabes? Un árbol. Porque sí, el bueno, supongo que era su gesto, ¿no? ya yeah. bueno no sé en fin tiene años para trabajarlo un poco la verdad tiene años pero ya te digo igual el año que viene hace una temporada malísima o tal o tiene problemas lo que sea y le dicen al final nada nada que esto logo pues era era broma y ¿no? supongo que el boom <laughs> ha sido pues mira Cristiano ya se está retirando Benzema justamente el año pasado en el Madrid pues no no tenía buena reputación entonces viene este que Hacen más o menos las cosas bien mejor que José Lu por ejemplo que sí. es en plan sí pero no soluciona al Madrid de repente y todo el mundo Buah, es el mejor del mundo sabes y como cadidas pues mmm... Tiene ese y Messi, pues vamos con. Vamos, vamos con, con todo. Todas, ¿no? ¿no? Vamos, vamos a con todo, apostamos pues ahí todo. Bueno. Joder, promesa promesa, te Adelante, loco. Es tu momento. Claro, pero ya te digo, no se estaba analizando un poco eso de logo personalizado, tal, que solo tienen las leyendas, tío. O sea, tranquilo, aún no eres una leyenda. Puede ser mm, okay, pues lo vale, que Pero a ver, de momento que vende zapatillas para jugar a fútbol. O sea, chill out. Jordan, yeah. creo que es totalmente internacional y yo que no he jugado a básquet en mi vida tengo una Jordan, ¿sabes? Mm. Y a todo el mundo tiene una Jordan. Bueno. Supongo que zapatillas de fútbol pues es más low-style, ¿sabes? Más pequeñito. No, okay. sí, hombre, sí porque no puedes ir con la por la calle con tacos porque... sí. Pues, sí, pues, sí. sí me enfado sí. con alguien. Claro. Ese es un poco incómodo pero bueno todo se andará yo que sé igual hacen la versión la versión fútbol sala que esto sí se lleva por, por la calle bueno sí, en fin bueno. en cualquier caso era bueno también comentar... Jude Bellingham pues entiendo que en los jóvenes eh, empieza a tener un poco más de importancia a nivel moda y bueno pues es una gran oportunidad para Adidas para resurgir un poco más por ahí hmm. y que Jordan no se se la adelante sabes pero ya. creo que se va a quedar corto de momento, mi opinión. Veremos, veremos qué pasa con este logo un poco prematuro de Adidas. Y no sé, bueno, había más cosas, pero... ¿Qué, qué tal? Llevamos, mira, 35 minutillos. ¿Qué Perfecto. Tal? Lo dejamos aquí. ¿eh? Okay. Dicho y hecho, tú. Dicho y hecho, venga. Pues aquí se quedan las noticias de febrero. Fresquísimas, mi Fresquísimas. pana. Fresquísimas. Volvemos en marzo con a ver qué pasa estos días. Volvemos con más noticias relacionadas con el mundo del marketing, de, de, bueno, la, de la vida en general, un todo, poco de porque todo. Aquí porque... hemos hablado de marketing poco, pero bueno. Bueno, pero es que al final, sí, que, que todos... lo de Nikki Nicole, le su pluma, eso no es un marketing. Bueno, hay unos ah. agentes atrás. Ah, claro, cuidado, es que. Yo que creo gestionan que, claro, crisis, claro. Que ya hablaréis vosotros de gestión de crisis, sí, ¿no? Sí, en el siguiente podcast hablaremos de gestión de crisis. Muy interesante podcast que vamos a grabar a continuación. <laughs> y que cuando <laughs> eres atrás. famoso, todo. todo... El marketing está siempre, yo creo. Sí, sí, por eso, por eso, que al Así final que... todo tiene marketing. Detrás de todo hay marketing y sobre todo de las cosas que mueven dinero, con lo cual pues todo es digno de, de comentar, ¿no? Así que nada, un placer y nos vemos pronto. Chao Adiós. chao. Adiós.